un mensaje claro y contundente le ha enviado hoy la administración del presidente Donald Trump a Colombia. Si no se reducen los cultivos ilícitos, si no se reduce la producción de coca, el país podría ser desertificado con todas las implicaciones que esto tiene. La más importante, que Estados Unidos dejaría de enviarle recursos a Colombia. En un memorando dirigido al Departamento de Estado sobre determinaciones relacionadas con los principales países productores y traficantes de drogas, el presidente Donald Trump advierte que Colombia está muy cerca de ser desertificado en su lucha antinarcóticos como consecuencia del extraordinario crecimiento de los cultivos ilícitos y la producción de cocaína de los últimos 3 años. Estados Unidos consideró seriamente en designar a Colombia como un país que ha fracasado. En el documento, el mandatario aclara que la razón para no desertificar a Colombia radica en el compromiso de sus Fuerzas Armadas. Colombia no ha sido designada porque la Policía Nacional y las fuerzas militares son socios cercanos de las fuerzas de la ley y la seguridad de Estados Unidos. Más adelante, Trump no baja el tono y advierte que en cualquier momento podría tomar la decisión de desertificar a Colombia. Sin embargo, mantendré esta designación bajo la sección 706-2A como una opción. El mandatario condiciona esa decisión a que el país mejore sus resultados. Y espero que Colombia presente un significativo progreso en la reducción de cultivos de coca y en la producción. El anuncio de Trump se da 24 horas después de que el subsecretario para Asuntos Antidrogas William Bromfield afirmara en el Senado norteamericano que el país habría descuidado su lucha antinarcóticos por el proceso de paz, y marca además el más serio deterioro de las relaciones bilaterales entre ambos países desde la llegada del magnate a la Casa Blanca. El subsecretario de Drogas del Departamento de Estado, el embajador William Bromfield, ya había advertido y venía haciéndolo desde hace 2 meses que la relación entre Colombia y los Estados Unidos se podría complicar si no se atendía de manera urgente el asunto de los cultivos ilícitos.